bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te sientes? Bien y pico. Y saludos a nuestros amigos televidentes que cada día nos siguen aquí en Marca de Economía y Negocios. El día de hoy va a ser diferente hoy. Ya lo estoy viendo. Va a estar con nosotros Franklin Núñez, miembro, del staff de En Televisión y de 14TV, uno de los cronistas deportivos, especialmente en el área de boxeo más cotizado de la República Dominicana. Y especialmente será, amigo, será interesante entonces, será interesante tenerlo aquí. Ahí yo me cotizo también, soy amigo de él. Vamos a hablar de muchas cosas entonces. Así que vamos a hablar hoy de economía deportiva. Oh, excelente. ¿Mm? Excelente tema. Excelente de primera, tema. Claro que sí. Excelente tema. Claro. Vamos al mambo entonces. Así que Franklin, venga bien afiladito. Miren, señores, el Banco Central de la República Dominicana informa que la variación mensual del índice de precios al consumidor, IPC, fue de 0.41% en abril de este año. La menor tasa de los primeros cuatro meses del año frente a 0.97%, al 0.68% y al 0.60% de enero, febrero y marzo del presente año respectivamente, evidenciando una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios. La inflación acumulada en el periodo enero-abril se sitúa en 2.69%. En lo que respecta a la inflación subyacente del mes de abril, esta se ubicó en 0.39% con respecto al mes de marzo de este año. Este indicador aísla las variaciones de los precios de algunos bienes agropecuarios que tienden a ser volátiles, así como la de las bebidas alcohólicas, el tabaco, los combustibles y los servicios administrados y de transporte, permitiendo que de esta manera extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria. Bueno, hay que decir que la inflación real que está impactando a la economía dominicana no es la que dice el Banco Central. Uh-huh. Porque fíjate que hay una, él está utilizando, está extrayendo precisamente los subsectores de la economía que se han incrementado vertiginosamente, como el combustible, así el transporte, es. El flete, óyeme, uh-huh. El flete pasó, por ejemplo, el flete que viene desde Estados Unidos pasó de $500 a $3,000. Demasiado. Y el de China de $3,000 a $9,000 y $10,000. Entonces, tú sabes lo que está pasando con el combustible, que se incrementa cada semana. Por supuesto, porque se está incrementando el petróleo. El gobierno no tiene la culpa de ninguno de esas variables. Los commodities se han incrementado. Entre ellos está el propio combustible, el petróleo, pero también está la soya, el maíz, el sorgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una inflación importada que está definitivamente impactando los precios en la República Dominicana. Entonces, el Banco Central dice que esa es una inflación coyuntural. Uh-huh. Porque se supone que hay una serie de variables que han afectado también la inflación internacional, pero que eso en su momento volverá a su cauce. El Banco Central dice que para junio pudiera estar produciéndose eso. Esperemos que sea así, que dentro de uno o dos meses, pues todos esos precios internacionales que se han incrementado de una manera vertiginosa vuelvan a la normalidad. Y entonces, la inflación dominicana, tomando en consideración ese análisis que hace el Banco Central, volverá entonces a la meta de inflación, que es de más o menos 4% anual. Tú sabes que los problemas de la pandemia han provocado que todo esto se desorganice y se incrementen los precios, pero también hay otro factor que siempre ha incidido en el incremento de los precios de todos los productos, es el caso del petróleo.
el petróleo. Incluso ahora hay una situación de nerviosismo por el tema que está ocurriendo en Israel. Cuando esa zona se desestabiliza, tiende a aumentar el precio del petróleo y como consecuencia se traduce en un mayor costo para todos. Estuve escuchando al profesor Antonio Siriaco. Él dijo que hay varios de los países que son productores de maíz, de sorgo, que también tienen problemas ahora mismo por el tema ambiental. Sí. Y entonces el tema ambiental ha disminuido la producción y evidentemente eso tiene un impacto en el precio de los productos. Vamos a esperar que tanto los problemas sanitarios, geopolíticos, geoeconómicos y ambientales se resuelvan para que todo vuelva a la normalidad. El presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradores, Miguel Villamán, reveló que el 31 de marzo los seguros han perdido más de 400 millones de pesos por concepto de pago de servicios de salud a sus usuarios. Villamán dijo que ese pago va dirigido a médicos, clínicas privadas, laboratorios y farmacias y que no tiene nada que ver con las ARS, sino que son empresas de seguros que ofrecen servicios de salud a las administradoras de riesgo de salud, cuyas tarifas no están controladas por la Ley de Seguridad Social, sino que son acuerdos bilaterales que tienen esas entidades. Manifestó que actualmente están pagando un 80% por concepto de automóviles sin estriado. Que no son tarifas controladas. En el caso de nosotros, la situación que tiene ahora mismo el Colegio Médico es con las ARS, que sí están reguladas por la 8701, que establece la misma a través del Consejo Nacional de Seguridad Social cuáles son las tarifas que hay que pagar por todos los servicios. Señaló que en medio de la pandemia del COVID-19, estas empresas tuvieron una merma en el renglón vehículo de motor, porque industrias y comercios mantuvieron paralizadas sus unidades vehiculares y propietarios de automóviles retiraron la cobertura de la prima, resultando por ese concepto un 85%. El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores habló luego de participar en una misa en la Catedral con motivo del Día Nacional e Internacional del Seguro Privado. La actividad religiosa fue encabezada por la superintendente de seguros, Josefa Castillo, y asistieron funcionarios y empleados de la entidad gubernamental. En ese escenario de la celebración eucarística, el sacerdote Nelson Clark no dejó pasar la oportunidad para criticar el modelo de servicios de las aseguradoras en el ámbito de la salud. Se puede. Todavía aquí falta mucho, mucho para salir del subdesarrollo. Porque el desarrollo tiene que ser integral. Paralelo. El cura dijo que ojalá todos los dominicanos que están asegurados, estas compañías les ayuden a enfrentar sus necesidades cuando se presenten. Gracias, Ernesto, por tan interesante historia. Señores, y la Confederación Nacional de Transporte y la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano denunciaron ante la Procuraduría General de la República a varios exfuncionarios del pasado gobierno por presunta corrupción administrativa. Los transportistas aseguraron que Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero desviaron los recursos de la ley 253-12 que contempla para la renovación de las flotas del transporte de pasajeros. Jordan González nos amplía esta información. Los exfuncionarios del pasado gobierno, José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo y Donald Guerrero, podrían ser los próximos investigados por el Ministerio Público a raíz de una denuncia interpuesta por CONATRA y FENATRAN, la cual da cuenta de que los funcionarios habrían destinado a otras causas más de 34 mil millones de pesos que eran para renovar la flotilla del transporte de pasajeros. Aquí lo que hemos depositado en el día de hoy es pidiéndole al Ministerio Público que haga una investigación. ¿Dónde está el dinero de 2 pesos por cada galón de combustible que en el 2012 se aprobó para deschatarrizar el país?
El presidente de la Confederación Nacional del Transporte, Antonio Marte, sostiene que de los más de 34 mil millones de pesos que el Estado habría recaudado para promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular, han encontrado documentos que dan muestra de que más de 10 mil millones de pesos de esos fondos fueron transferidos a la Dirección General de Aduanas en contra de lo que estipula la ley. Tú sabrás que aduana no puede ser fiscalizada ni auditada. Entonces, ¿para qué se hace eso? Porque mi y nuestro pensamiento de CONATRA es que es un dinero para que no lo supervisaran. Entonces, nosotros queremos que ese dinero aparezca. CONATRA, junto a la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano, estiman que los fondos que el gobierno recaudó a través de los 2 pesos adicionales con los que se acordó gravar la gasolina y el gasoil fueron utilizados para el asfalto que realizó el Ministerio de Obras Públicas durante la campaña electoral. Antonio Marte y Mario Díaz depositaron su solicitud de investigación en la Secretaría General de la Procuraduría General de la República a los fines de que la procuradora Miriam Germán Brito inicie el proceso de investigación correspondiente. Gracias, Jonathan. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño, criticó el papel que han desempeñado los organismos fiscalizadores del Estado por no alertar sobre ningún caso de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Vamos a ver una historia de la novata Miri Espinosa. Servio Tulio Castaños Guzmán señaló que la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República no han estado realizando el trabajo que les corresponde por permitir que distintos entramados de corrupción hayan malversado recursos de los contribuyentes. Aquí hay un tema que yo creo que es la ciudadanía a la que le debe de prestar en la actual coyuntura mayor atención. Es a los órganos de controles. Por ejemplo, el bendito caso Coral. ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba la Cámara de Cuentas? O sea, ¿dónde estaban esas instituciones? El jurista manifestó que la sociedad está a la expectativa de que en lo adelante esas instituciones cumplan con el rol de fiscalización que deben desempeñar. Porque aquí definitivamente los órganos de control no funcionan, no funcionan o no funcionaron. Ojalá y que en esta ocasión esas instituciones cumplan con su rol, ¿ok? El vicepresidente de la Finjus ofreció esas declaraciones durante un encuentro que sostuvo con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y representantes de otras instituciones para discutir el plan de seguridad ciudadana que se implementará en el sector Cristo Rey de la capital dominicana. Gracias, Mili. Pensé que ibas a mencionar la reacción de Gustavo Montalvo cuando se refería a la información anterior que están sometiendo a 3 exfuncionarios, entre ellos Gustavo Montalvo, que dijo que él no tenía nada que ver con eso. Está regado el hombre. Sí. Está regado. Bueno, ahí está hecha la denuncia. Los organismos, precisamente los organismos de fiscalización, que hagan su trabajo para arrojar luz, determinar quién está diciendo la verdad. Ahora, definitivamente en la República Dominicana hay una percepción de corrupción. Y no es una percepción, es una realidad. El doctor Montalvo históricamente ha sido un hombre muy serio. Muy serio. A mí me extraña, lo digo con sinceridad, esa acusación. Ahora, no obstante, podría ser que si se investiga, él no esté ahí, pero estén otros. Hasta los que no están en el expediente. Mira, bueno. Por cierto, hablando de corrupción, Robert Thomas, quien es el encargado de negocios de los Estados Unidos, dijo, el pueblo dominicano está hablando y quiere transparencia. ¿No es eso una intromisión en asuntos internos de un país? Es cierto. Pero es cierto, es una injerencia, no cabe la menor duda. Claro. Ahora bien, te voy a decir una cosa, si es para que se elimine la corrupción en la República Dominicana, maravillosa la injerencia. ¿Cómo va a ser? Pero si es para que se vayan todos los males, que hay alguna intervención armada norteamericana también. No, pero eso no. Pero que medre la influencia de los Estados Unidos para que ciertos sectores que estarían
propensos a crear cualquier estratagema para boicotear el proceso, óyeme bien, de reforma de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, diría yo, para la eliminación de la corrupción y la impunidad, y para que pase la ley de extinción de dominio. Yo recibo con agrado la injerencia. Presencia. Tú le pones injerencia. Yo te digo la presencia e influencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo me pregunto qué es peor, que haya cierta injerencia para hacer que las cosas se hagan bien, o que se siga permitiendo que un funcionario se lleve 3 mil millones de pesos, 4 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos. Ahí di que par de leones, oí por ahí ayer a Guido, diciendo que hay uno que tiene, hay un par que tienen 50 mil millones de pesos. Pero por Dios. Pero con eso hacen una revolución en este país. Ah, pero te estoy hablando. Entonces, no, cuando se están llevando, cuando hablamos, mira, yo no sé si es verdad que hay tanto dinero, pero si el general. ¿Eh? ¿Si el general qué? Si el general Cáceres ha manejado 3 mil millones de pesos, yo no dudo que ciertos funcionarios con mucho más poder. Recuerda que es una acusación que le hace. Y que lo ha manejado no quiere decir que se lo haya robado. No, lo estoy defendiendo. Pero yo tampoco lo estoy defendiendo. Oye, aquí la ley dice, la Constitución, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Ok, perfecto. Por tanto, yo no puedo acusar al señor Cáceres. Ahora, yo quiero que tú me expliques cómo es que el señor Cáceres y los otros... Vamos a poner el señor Cáceres y todo lo que está en el pulpo y el coral y lo que están y lo que van a seguir saliendo. Yo quiero que tú me expliques por qué razón todos esos leones que están ahí hace 10 años tenían menos dinero que tú y yo. Claro, pero esa misma pregunta hay que hacerse a todos los otros generales que están activos y que están en retiro. Es la misma pregunta. Pero por eso es que... Y que ciertamente, salarialmente ganan menos que nosotros. Bueno, pero estoy de acuerdo contigo, pero se tiene que iniciar con alguien. Bueno. Entonces esperemos que siga el camino. La ley de extinción de dominio permitirá que... A partir de cuando la aprueben. Fulano, explícame por qué tú tienes tanto dinero. Explícame. ¿Cómo hace 10 años que a ti había que pagarte para que cogiera un carro público y ahora tú tienes una finca que llega de aquí a Boca Chica? Tan ching. Bueno, cuando se habla de 50 mil millones. Bueno, mira, cuando una persona se compra una finca de ese tamaño y tiene un helicóptero y tiene un yate, porque ya no sabe qué hacer con el dinero. Ciertamente. Ya no sabe qué hacer con el dinero. Ciertamente. ¿Entiendes? Entonces, luego tú, mientras ves esas riquezas tan pomposas, tú pasas por arriba del puente Duarte o del 17 y mira para allá abajo. La pobreza extrema que hay ahí, da pena. Pero yo no sé si tú has andado por Cantalarrana, yo sí he andado por ahí. Yo he andado por todo eso ahí. Eso es, señores, la peor miseria que tú puedes ver. Y no solo eso, que viven en una condición de peligro. Porque en muchas ocasiones las calles se le llenan de agua. Yo fui una vez a esa zona, ahí, que el río creció y la calle estaba llena de agua y las casas todas. O sea, una pobreza. Mira, cuando yo era reportero. Maldadosa, como dicen los muchachos. Yo era reportero y yo cubrí una de las temporadas ciclónicas más activas. Y yo tenía que ir prácticamente todos los días a la barquita. Yo fui un día y me encontré con una jovencita que estaba en su casa. En una casa con piso de tierra. Y la muchacha tenía, como se dice popularmente, una especie de mazamorra. En el pie entero, los dos pies, ella no podía caminar. Yo te pregunto, ¿qué posibilidad tenía esa joven de sanarse de eso viviendo en un piso de tierra? Y ahora en ese momento
con un ciclón que le tenía la casa inundada. No, yo me imagino que la pobre ahora mismo le cortaron los dos pies. Oh, Dios, qué terrible. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué? No. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque hay un señor Cáceres, o el hombre, o el apellido que tú le quieras poner, que tiene en los bolsillos el dinero que debió de invertir el Estado para poner a vivir. Recuerda que es una acusación. No, supuestamente. Supuestamente. Pero ya lo explicamos. Ya lo explicamos. Porque okay, hay unos leones por ahí que tienen en el bolsillo la inversión que tenía que hacer el Estado en una vivienda decente para esa niña. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo entender eso. Yo no puedo aceptar eso. Así que yo espero que ya en la República Dominicana hayan empezado a ahorcar blancos. Esperemos, señores. Espero que sea para todos. Pero para todos. Los corruptos. Por ahí hay uno. Corruptos y corruptores. Por ahí hay un administrador que pasó un lío en pantalla y se convirtió en viral con una bolita. Esa bolita, ¿tú la has visto? Con un número. Y está todavía fugiendo como hoy, administrador. Hoy estaban entrevistando en la Procuraduría al ciego. Supuesto ciego. Ah, bueno. Ahora, nada más falta que solamente caigan presos o sometan a la justicia al ciego y a la locutora. Claro. Porque ¿quién se va a creer que eso lo organizaron ellos? 150 millones, no tiene que ir. Se habla de 150 millones, eso. Bueno. Que la justicia sea para todos, señores. Miren, el ambientalista dominicano Luis Carvajal sostuvo que todos los ríos en las cuencas media y baja acusan un alto nivel de deterioro producto de que una gran cantidad de vertederos está próximos a los afluentes y se vierten en ellos materiales líquidos que contaminan esas aguas. El biólogo manifestó que un 20% de las aguas están siendo tratadas con eficiencia y que en el Gran Santo Domingo mejoró con la instalación de la planta de tratamiento. Para el Gran Santo Domingo, por ejemplo, con un 80% de las aguas no tratadas. Y de los lodos cloacales y los lodos que producen el sector agua potable y saneamiento básico, el 2% apenas es tratado. Por lo tanto, tenemos un enorme caudal, más de 180 metros cúbicos por segundo, que durante todos los días del mundo, de manera continua, están yendo hacia el mar. Sostiene que el problema de contaminación de las aguas es en general y que en muchos casos está vinculado a la falta de planta de tratamiento y a la mala ubicación de los vertederos cuyos vertidos van directamente a los ríos. El ambientalista sugirió que para manejar la situación de los afluentes se hace necesario impulsar políticas de reordenamiento territorial que establezca que las zonas de captación tienen que ser sagradas. El director de Proconsumidores de Alcántara reveló que el 95% de los laboratorios clandestinos de alcohol adulterado han sido cerrados y no están operando. Vamos a ver una historia de Jennifer Peña. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor realiza diariamente batidas contra los laboratorios de bebidas adulteradas. El director del organismo, Eddie Alcántara, al ser entrevistado en Hoy Mismo, asegura que ya esos negocios ilegales están prácticamente liquidados. Todos los operativos nuestros han tenido resultados interesantes. Todos los días planificamos una agenda y casi siempre la inteligencia, la información que nos dan es certera. ¿Qué está ocurriendo? Que después que nosotros comenzamos a ejecutar los operativos, yo le puedo garantizar al pueblo dominicano, al país y al gobierno también, que más del 95%, que eran muchas de estos laboratorios clandestinos, por qué no decir casi su totalidad, están paralizadas su producción. El director de Proconsumidor informa que ese organismo está concentrado ahora en la concientización y advertencias a quienes tienen fábricas ilegales. Se proliferó demasiado este comercio en los últimos 8, 10 años y por eso ha sido muy difícil retirar toda esta bebida en el tiempo que tenemos, pero sí lo estamos haciendo. Anteriormente, el mecanismo que se utilizaba era, ustedes llegaban con una denuncia a un establecimiento determinado y usted veía una botella sospechosa, entonces tenía que enviarla al laboratorio. En 3 meses le daban la respuesta. Cuando obtenía la respuesta, que era certera o no, ya se habían distribuido, vendido todas las bebidas que estaban en góndola. Las autoridades sanitarias reportaron este jueves que pasan de 150 las personas fallecidas este año a causa de la ingesta del alcohol adulterado. Gracias, Jennifer. Y señores, la alcaldía del Distrito Nacional entregó
el Parque San Lázaro de la ciudad colonial tras someterlo a un proceso de remozamiento en colaboración con el Banco de Reservas. Este es el quinto parque que las autoridades municipales entregan en esta zona dentro del marco del acuerdo que firmaron con la institución bancaria para remozar 80 espacios similares en toda la capital dominicana. Pensar en esta revalorización de espacios es que para cada uno de las personas que aquí viven, que disfrutan de este lugar, el valor que tiene es diferente, pero es un valor y se le agrega un mayor valor. Con gran satisfacción entregamos junto al Ayuntamiento del Distrito Nacional este Parque San Lázaro, remodelado y embellecido, un enclave histórico donde la vitalidad contemporánea del sector coexiste en generosa armonía con las huellas del pasado. Entre los lugares que han sido remozados, los parques por la Alcaldía y el Banreservas figuran el Paseo de los Robles, Boulevard de Honduras, Puerta de la Misericordia, el Monumento a los Mártires de la Prensa. La presidenta de la Asociación de Comités de Ama de Casa, Ana Bertilia Cabrera, externó su preocupación por el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar sin que se ofrezca una explicación del porqué de esos aumentos. Ernesto Trinidad tiene la historia. Cabrera indicó que no es posible que las amas de casa estén comprando la libra de carne de pollo entre 65 y 70, la de res a 170 y 175, dependiendo de la carnicería. Los huevos por unidad cuestan 8 y 10 pesos y la botellita de aceite de una libra a 105 y 110. Porque no ha habido manera de que los precios de artículos básicos bajen. Sugirió al presidente Luis Abinader la conformación de una comisión integrada por los ministerios de Agricultura, Industria, Comercio y MIPYMES, Proconsumidor, Comerciantes y Productores, para que vigilen el movimiento de los precios de los productos alimenticios. A esto hay que enfrentarlo de una manera, con una visión de que el consumidor se sienta cómodo con los ingresos y con la adquisición de los bienes para alimentar a su familia. La dirigente popular y comunitaria expresó que no hay ningún organismo estatal que le duela la situación de descalabro que están sufriendo los hogares dominicanos de bajo ingreso en el país. Gracias, Ernesto. Y el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, Olmedo Cava, informó que remitió a el Ministerio de Relaciones Exteriores un informe técnico detallado sobre el río Masacre. Esto a los fines de que se adopten las mejores decisiones respecto al canal de llamada que se construye el gobierno haitiano para desviar las aguas del referido curso natural en territorio y a favor del territorio haitiano. Bueno, veamos esta historia con Jonathan González. Pese a que evitó dar detalles del informe remitido a la Cancillería, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava, indicó que el tema del desvío del río Masacre en territorio haitiano está siendo tratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y adelantó que le suministró informaciones sobre estudios hidrológicos y experiencias de manejo de situaciones similares. Estamos recolectando otras informaciones, pero como es lógico, el INDRI es la institución para suministrar esos datos y nosotros estaremos ahí. Por eso lo está manejando la Cancillería y el Gobierno Central. A juicio del funcionario, lo importante es que hasta el momento los agricultores de la zona fronteriza no han tenido inconvenientes con el suministro de agua para sus cultivos. Esto gracias al sistema de distribución que ha implementado el INDRI. Con ellos, pero no ha habido ninguna dificultad. Ellos están produciendo y nosotros le estamos dando garantía del agua. Nosotros estuvimos el sábado pasado en la provincia de Jabón y nos reunimos con diferentes sectores allá, productores, agrícolas y ganaderos, y la situación es normal. Por otro lado, Cava sostuvo que las presas del país están preparadas para recibir las aguas que se generen como consecuencia de la temporada ciclónica. Indicó que las presas Sabaneta, Tavera y Monción han bajado sus niveles de agua de manera considerada en los últimos meses, por lo que están en capacidad de almacenar suficiente agua. Gracias, Jonathan. Bueno, mira, yo reitero que si la República Dominicana, si el gobierno dominicano no se pone los pantalones, adiós Masacre, dentro de 4 o 5 años sabremos que existió un río que se llamaba Masacre
por el libro que tenemos del masacre de Pasapié. Ciertamente. Solo hay que ver la historia de Haití. En la época colonial, reitero, Haití era la colonia más próspera. Más próspera. Por la sencilla razón de que fue colonizada por Francia, que en ese tiempo ya estaba, se estaban dando los primeros pasos del incipiente sistema político democracia, que trae consigo el capitalismo, el desarrollo capitalista. Entonces, en Haití se implementó un modelo de crecimiento económico capitalista. Aquí, de nuestro lado, y en la mayoría de América Latina, estaba colonizada y controlada por España, que tenían un sistema económico arcaico. Lo que implica la corona, y los privilegios, y no permitía el desarrollo individual, el desarrollo empresarial, y por supuesto, eso de por sí está destinado al fracaso. Entonces, por esa razón, de todas las colonias de toda América Latina, en ese momento, a pesar de ser la mitad de una isla, Haití era el país más desarrollado de toda América Latina, de todas las colonias. Una vez ellos se emanciparon de Francia, empezó la debacle. Y ese modelo de desarrollo fue cercenado. Por ejemplo, en ese entonces, Haití era el mayor exportador de madera preciosa. Pero entonces, donde quiera que hay ese sistema de producción de madera preciosa para la exportación y la fabricación y la industrialización, siempre hay una armonía entre la cantidad que se explota con una cantidad que se reforesta para mantener la cantidad de árboles que necesita para no perder la armonía del ecosistema. Pues Haití sencillamente se lo llevó todo. Se lo llevó todo. Y quiere ahora un canal del masacre. Y con eso se fueron todas las aguas y se fue todo. Sí, pero si tú ves la cuenca en la zona, el lago dominicano bastante reforestado, el lago haitiano. Sí, una barbaridad. Bueno, pues es hora de ir con las internacionales. La inflación interanual de Venezuela alcanzó un nivel de 2.840% en el mes de abril, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. En términos mensuales, la inflación del país latinoamericano avanzó un 33.4%, mientras que en el acumulado del 2021 se situó en 240.5%. El valor de la canasta se sitúa en $289, equivalente a 746.35 millones de bolívares. Los rubros que representaron un incremento en el mes de abril fueron el rubro de servicios con 43.9%, con un aumento significativo en los productos de televisión por cable y aseo, bienes y servicios. El Producto Interno Bruto del Reino Unido, la segunda mayor economía en Europa, registró una contracción del 1.5% en el primer trimestre de 2021, después de crecer un 1.3% en los primeros tres meses del año pasado. De este modo, el PIB británico se situaba en el primer trimestre de 2021 en 8.7% por debajo del nivel alcanzado en un cuarto trimestre de 2019, el último completo antes del impacto de la pandemia del COVID-19. El crecimiento previsto de la oferta de petróleo para el año en curso no será suficiente para compensar el crecimiento esperado de la demanda global de crudo una vez se levanten las restricciones a los desplazamientos a medida que progresen las campañas de vacunación.
La agencia con sede en París ha revisado a la baja su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo en el 2021 hasta 5.4 millones de barriles de petróleo diarios, lo que supone un récord de 270 mil barriles diarios respecto a su anterior pronóstico y deja en 96.4 millones de barriles el día de previsión de consumo mensuales en el mundo. Brasil, el mayor productor y abastecedor mundial de café, exportó en abril pasado 3.3 millones de sacos del grano, volumen que resalta un 8.5% inferior respecto al mismo mes de 2020. En términos de facturación, las exportaciones de café en abril reportaron ingresos para el país por 447.2 millones de dólares, un 7.4% menos frente al mismo mes de 2020. En los primeros cuatro meses del año, los embarques de café brasileño alcanzaron 14.8 millones de sacos, lo que representó un aumento de 8.6% frente al primer cuatrimestre del año pasado. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana informó que en marzo los activos netos de la banca crecieron 19.5% y se situaron en 2.119.718 pesos. Esta cifra significa un incremento de un 11.3% con relación a la misma fecha del año 2020. La ABA afirmó que los resultados de los principales indicadores bancarios del primer trimestre del año evidencian una banca sana y con signos de fortaleza, respaldados por la recuperación económica y las medidas adoptadas por las autoridades monetarias, las buenas prácticas gerenciales y la confianza del público.